está el torneo de ajedrez. Para ello solicitamos que los concejales Iván Hernández, concejal de Juventud y Deporte, nos acompañe, así como José María García, concejal y teniente alcalde del Ayuntamiento de Almonte. Bueno, pues en primer lugar, enhorabuena a todos los participantes. Muchas gracias por vuestra asistencia a este tercer torneo de ajedrez, Día sin Juego de Azar, que organiza el Ayuntamiento de Almonte, junto con el Club de Ajedrez Gambito de Playa, al que le tenemos que dar siempre las gracias por la colaboración que nos presta para todo lo que tiene que ver con ajedrez en nuestro municipio, ¿vale? Como sabéis, la participación nos ha superado, han sido 65 las personas que han participado de este torneo de ajedrez, que nos ha gustado mucho que supere las expectativas, y esperemos que para el próximo, que será el año que viene, volvamos a repetir esta experiencia aún con más participantes si cabe. Así que le voy a dar la palabra a Frank, él tiene el ranking y el listado de los premiados, y en un momento lo vamos a hacer entrega. ¿Intervenir, Iván, o como concejal de deporte? Muy buenas tardes, daros las gracias a todos los participantes que... Ya sé que no habéis venido solamente de nuestro municipio, aquí al monte, sino que me han comentado que hay gente de Sevilla, de Dos Hermanas, de distintos puntos de la provincia. Agradeceros, por supuesto, que hayáis estado aquí. Y bueno, este torneo se está haciendo para celebrar el Día sin Juegos de Azar, que es el día 29 de octubre, y siempre lo relacionamos, el torneo de ajedrez, con este día. Agradecerle, por supuesto, al Club Gambito de Playa la colaboración que tiene siempre en este torneo. Y siempre lo digo, pero hoy lo voy a decir otra vez, aunque sea muy pesado. Y hay que darle la enhorabuena porque tienen el torneo más longevo de nuestro municipio que se celebra, que es el torneo Villa de Almonte de Ajedrez, que esperemos recuperarlo también este año con la pandemia. Y agradecerle, por supuesto, y agradeceros a todos los que no seáis de Almonte y a los que sois de Almonte la participación, y a los que no seáis de Almonte porque repitáis experiencia. Así que nada más, muchas gracias. Bueno, desde el equipo arbitral de Juan Manuel Barón, María José y mío, simplemente también agradecer al Ayuntamiento por la iniciativa de hacer este torneo, entre otros también, el MUBA también, el torneo que hacemos normalmente. Ahora con la pandemia se ha paralizado todo un poquito, pero hay tres torneos casi estables ya en el municipio. Y como, bueno, no quiero dilatarme mucho, pues vamos a pasar a la entrega de trofeos. Sí deciros que a los más pequeñitos os quedéis hasta el final, porque vamos a darle medalla a todos, ¿vale? Porque... De quien estoy más orgulloso aquí ahora mismo es de todos estos pequeñitos que están ahí delante. Aquellos de allí llevan una semanita dando clases solamente. Así que, bueno, es una maravilla tenerlo, y sobre todo a los padres encomiarlos porque están preocupándose por la educación de sus hijos cuando lo apuntan a ajedrez. Bien, vamos a empezar de una forma muy irregular. Vamos a empezar todo lo contrario a lo que hacemos en todos los torneos, que siempre se lo damos a los niños pequeños. Pues esta vez los niños pequeños van a ser los protagonistas y quedan para el final, así que empezamos por el más veterano. El más veterano ha sido Francisco Franco. Un aplauso, de Gerena. Enhorabuena. El premio al mejor jugador de menor de 1.700 ELO, que a la vez ha quedado tercero del torneo, de la general, el joven de nuestro club Gambito de Playa, Guillermo Sequeira. Primer jugador menor de 1.500 ELO, ha quedado cuarto del torneo, finalmente ha sido Pablo Benjumea Cejudo, del Club de La Palma. Premio al segundo clasificado sub-16 del Club Bambuches, Juan Villegas. Aplausos.
Creo que el trofeo que hemos dado de 1.500 y 1.700 se ha dado cambiado a los jugadores, pero se lo pueden ellos ahora intercambiar, se conocen. Lo único que cambia es que pone 1.700 y 1.500. Damos premio ahora al primer clasificado sub-16, que es también del Club Ambuches, Raúl Riera Brito. Un aplauso. Muy bien, Raúl. Premio sub-14, segundo clasificado de aquí de Almonte, de nuestro club Ambito de Playa, Jacobo Ramos Romero. Aplauso. Lleva unos años sin practicar, pero ha hecho un pedazo de torneo. Así que quien tuvo, retuvo. Primer clasificado sub-14, del Bambuches también, Ángel Camacho Belmonte. Buena. Muy bien, Ángel. Segundo clasificado sub-12 de La Palma, aunque es de aquí del Monte, Laura Cortés. Un aplauso. Y primer clasificada sub-12 de nuestro club Gambito de Playa, Daniel López Hervás. Enhorabuena. Segundo clasificado sub-10, también de nuestro club, de la Escuela Deportiva, Daniel Aragón Ramírez. Enhorabuena, Daniel. Buen torneo. Uno de los primeros torneos que juega. No sé si el primero. Sí, ahí está. Muy bien. Claro, me tiene que puntualizar. No íbamos desencaminados, luego, primero, segundo. Y de dos hermanas, precisamente, primer clasificado sub-10, nos llega Guillermo Pérez Rubio. Un aplauso. Enhorabuena. Empezamos con los sub-8, que ya vamos por los más pequeñitos. Y segundo sub-8, sorprendente porque, desde luego, es uno de los que he dicho que empezó la semana pasada a jugar al ajedrez. Lleva exactamente 3 días de clase. Pablo Medina Gutiérrez, de aquí del Monte. Enhorabuena, Pablo. Muy bien, Pablo. Eres un crack. Es el futuro del ajedrez en Almonte con todos los pequeñitos que hay aquí delante. Muy bien. Y otro de Almonte que queda primero sub-8, precisamente Ángel Coronel, también de aquí de Almonte. Enhorabuena, Ángel. Y vamos a dar primero los de la general, porque hemos dicho que el protagonismo en este torneo se lo van a llevar los más pequeños. Así que vamos a dar primero los dos premios de la general y vamos a dejar este para el final. El segundo clasificado de la general ha sido Jacinto Soriano Salvatella, de Moguer. Enhorabuena. Y primer clasificado de la general, campeón del torneo, también de aquí, de nuestra zona, el Rocío, Almonte, aunque está viviendo en Sevilla, pero desde siempre en nuestro club, Gambito de Playa, ya ha venido rejuveneciendo de nuevo su ajedrez, Ezequiel Guerra Orihuela, primero de la general. Enhorabuena, Ezequiel. Ha vuelto al ajedrez para recordarnos que todavía tiene nivel. Gracias.
Y el premio que íbamos a dar aquí normalmente no estaba contemplado en las bases, es algo que por iniciativa de Eli Romero, que es la directora del torneo, y del área de juventud y deporte, pues han decidido incluir un trofeo al niño más pequeño que participara, independientemente del lugar en el que quedara. Y coincide que es el mismo, es Pablo Medina Gutiérrez. Así que Pablo, hoy te vas contento a casa. Enhorabuena, es el más pequeñito del torneo. Y ahora todos los pequeños podéis poneros en fila, que os vamos a colgar una medalla, ¿vale? Sí, da igual que tengáis trofeo, también vosotros podéis, todos los que tenéis, todos los pequeñitos, os damos una medalla de recuerdo. Muchas gracias a todos por participar, por venir. ¿Vale? Disculpar si en algún momento hemos cometido algún error, pero creo que en general el torneo ha sido muy atractivo y sobre todo para los niños muy interesante, ¿vale? Así que gracias a todos por la participación. Thank you.